Terminó con la muerte de un reconocido expiloto y mecánico del automovilismo. Altagracia está muy conmocionada a esta hora. Estamos en comunicación con el comisario inspector Diego Cambronero, jefe departamental de Santa María. Comisario, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para su audiencia. ¿Nos puede contar lo que se conoce hasta el momento de lo que sucedió en el día de ayer? Bien, prácticamente a las 18:30 horas, más o menos, nos ingresan prácticamente dos llamados en paralelo, en donde nos daban cuenta de un accidente de tránsito en donde había participado un vehículo y habría atropellado a un ciclista, a una persona ciclista. Y un minuto después, un minuto y medio después, nos dan al teléfono de emergencia del departamental aviso de la sustracción de un vehículo en un camping ahí cerca del lugar del accidente. Bueno, a partir de ahí llega el móvil policial, hacen las primeras averiguaciones y con los testigos ocasionales empiezan a se alerta el servicio de emergencia para la asistencia de la persona atropellada. Y bueno, lo que no nos coincidía era que el conductor del vehículo no lo teníamos a la vista. Queríamos saber si estaba bien o había sufrido algún tipo de lesión. En los testigos ocasionales nos indican que, bueno, se había retirado del lugar de manera no muy poco propia, como asustado, y bueno, y se retira hacia el frente del accidente, cruzando, digamos, hay un detalle que no les dije, el accidente se produce en la mano que va desde Altagracia hacia Córdoba, más o menos el kilómetro 16 de la ruta 5. Entonces cruza sobre la otra mano e ingresa a un campo. Cuando nos describen por frecuencia radial las características del auto, el personal policial que estaba en el lugar del accidente da la coincidencia, coincide tanto los datos de sustraído con el vehículo que se encontraba en el lugar. A partir de ahí se realiza un operativo cerrojo y bueno, se logra la aprehensión del conductor unos 500 metros campo adentro. Claro, porque hasta ese momento estos dos llamados de dos hechos diferentes no tenían conexión porque era, por un lado, el robo de un auto de un complejo y por el otro lado, de un accidente. Después, con los testimonios y los testigos que cuando ustedes intentan saber qué le estaba pasando o en qué condiciones estaba uno de los conductores, es decir, el conductor del auto, ahí es cuando empiezan a darse cuenta que todo estaba conectado. Un hombre que roba un auto, que va por la ruta y que termina atropellando a este ciclista, que todo estaba conectado. Exactamente, tal cual. Vuelvo a repetir lo que les decía recién, lo que nos llama la atención que el conductor del vehículo no se encontraba en el lugar. Y el primer móvil que llega dos minutos, tres minutos a posterior del primer llamado, porque tenemos un móvil en ruta. Nos llama eso la atención que en el corto tiempo no teníamos el conductor del vehículo y bueno, la premura nuestra es poder asistir con las características del accidente que había sucedido. Y bueno, estará conmocionado, lo buscamos por la zona, no sé si está desmayado o algo por el estilo. Los llamaba la atención de que no estaba en el... Comisario, ¿tienen algún otro dato de esta persona detenida? Si tenía antecedentes, si es alguien conocido de la zona, si está herido. Es de Córdoba Capital, de un barrio de la zona sur de Córdoba Capital. Sí, tiene antecedentes ya por robo y bueno, tendencia legal de armas, entre otras cosas.